Esta tarde nos acompañan Hechos Meridiano Querétaro, Manuel Pozo Cabrera, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Manuel, bienvenido a Seque Querétaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes, encantado de estar en este espacio. Justamente acerca una temporada bastante buena para nosotros los mexicanos, pero hay mexicanos que están en el extranjero. Cuéntanos un poquito un programa que ustedes traen para beneficiar a nuestros migrantes, a los paisanos. Por supuesto que sí, compartirle a todo tu auditorio que dentro de los programas que maneja CedeSol está el 3x1 para migrantes, en donde miles de queretanos que han decidido ir a buscar mejores oportunidades al país del norte, particularmente Estados Unidos, que es en donde radican los amigos queretanos, en Texas, en California, algunos en Nevada, otros en Florida, y que además de todos los sacrificios que hacen, cruzando peligros, a veces trabajando de manera ilegal, alejándose de su familia, de su tierra, optan por solidarizarse con su pueblo, optan por establecer ese arraigo con su comunidad y deciden agruparse en clubes, y ellos deciden invertir para mejorar las condiciones de su pueblo, de su comunidad. Compartirte que a través de este programa 3x1 se recibe por cada peso que ellos mandan, CedeSol pone un peso más, gobierno del estado y municipio ponen otro tanto, de tal suerte que con eso este año se están ejecutando más de 70 millones de pesos en obras en las localidades, para que los amigos que nos ven a través de tu señal podamos identificarlo. Un amigo que está trabajando de jardinero en Dallas, Texas, manda recursos, con lo cual se está construyendo un arcotecho en su comunidad, precisamente en Huimilpan. Y compartirles que a través de los propios municipios tenemos atención de las presidencias municipales, a través de ellos presentan los proyectos, también los proyectos productivos, y eventualmente podemos empezar a financiar. En la parte de seguros, ¿cómo andamos hasta el momento? Bien, mira, este año se lanzó el programa de seguro de vida para jefas de familia. Como tú sabes, atiende a todas las mujeres que hoy por hoy sacan la responsabilidad adelante de manera solas, es decir, viudas, divorciadas, madres solteras en general, y que en caso de fallecimiento, sus hijos no se quedan en desamparo. Claro. Con este seguro de vida estamos cubriendo hasta los 23 años sus estudios, con un pago bimestral por cada uno de los menores, depende del grado escolar, y compartirles a las mujeres que están en estas circunstancias, o que tengan un amigo, una amiga, perdón, que se encuentre en esas circunstancias, puedan comunicarse al teléfono 229-3150 para que se puedan inscribir. Es un trámite muy sencillo y que eventualmente puede facilitarles el camino ya de por sí complejo a sus hijos en caso de quedarse en desamparo. ¿El teléfono lo podemos repetir, Manuel? Con todo gusto, 229-3150. Doy también mi cuenta de Twitter, que es @manuel_pozo. Y también compartirles mi correo electrónico, que es manuel.pozo@cedesol.gob.mx. Muchas gracias por tu tiempo y por tu visita a Seque Querétaro. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Te lo agradecemos, Manuel Pozo Cabrera, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a una pausa, quédate con nosotros, Hechos Meridiano Querétaro.